Estamos a tiempo y listos para empezar. Here we are. Hello, Aquí everyone. Estamos. Welcome to the Hola call. Hola a todos. Bienvenidos a la llamada. My name is Mike DiMuccio. Mi nombre es Mike DiMuccio. And I'm a Nikken Royal Diamond. Y soy un diamante real en Nikken. But tonight's call is not about me. We have someone we'd like to introduce you to. La llamada de hoy no es acerca de mí, es alguien de quien quiero introducir y platicar. We have Lilia Valdez, who's a platinum from Mexico to hear from tonight. Tenemos a Lilia Valdez, un platino desde México, hoy en la noche. Lilia has been with Nikken 13 years, part-time. Lilia lleva 13 años con Nikken en medio tiempo. Her background is in graphic design. Ella estudió diseño gráfico. She is a mother of two, and she has a wonderful Nikken story to share with you tonight. Es mamá de dos y tiene una historia muy linda para compartir con ustedes esta noche. Welcome, Lilia. Hola, Mike. Bienvenida, Buenas Lilia. Noches. Hi, Mike. Muchas, good night. Muchas well, gracias por la invitación. My pleasure. It's always nice to hear a new story, and yours is a story I've not heard. Muchas gracias por aceptar. Siempre es un placer escuchar nuevas historias y la tuya es una nueva que tengo muchas ganas de escuchar. So, go ahead and get started. I'm just going to disappear for a little bit here in the background. Así que empieza. Yo me voy a desaparecer un ratito. Voy a estar aquí atrás. El honor es mío. Buenas noches. Gracias, Pau, por apoyarnos con la traducción. The honor is mine. Good night. I am so pleased to be here and I'm thankful for the translation. A todos, muy buenas noches. Gracias por conectarse a este tipo de reuniones que a todos nos aportan mucho. Thank you all to connect. Thank you all to be here with us. Good night. I appreciate your time to be here connected with these things that really help us in the in a professional way. Bueno, pues ahora me toca a mí contarles un poco de mi historia, de lo que es Lilia. So now y bueno. It's now time for me to share my story about Lilia. Yo nací en la Ciudad de México, soy de allá. Crecí en un ambiente rodeado de música, arte, naturaleza, deportes. I am Lilia. I was born in Mexico City and I was surrounded in an environment filled with music, sports, art, nature. Y hacer cosas divertidas y diferentes. And do things different and very entertaining. Por algo en la escuela siempre recibí las mejores calificaciones en las clases de deportes, artes plásticas y recreo. That's the reason in school I always had good grades in sports and all things that had to do with arts. And I think I was the best in recess time. Eso me impulsó a llevar como de manera profesional la carrera de diseño gráfico. La estudié y me desarrollé en ella y combiné todo lo que es el color, la forma, la creatividad y la imaginación. That took me to choose my the thing that I wanted to study, design, graphic design. And there I had the opportunity to mix forms, colors, creativity. Después de que terminé la carrera, como siempre me ha gustado el ejercicio y lo he practicado, me dediqué un tiempo también a estudiar sobre el cuerpo a través del ejercicio y me convertí en una entrenadora física durante unos meses después de haber salido de la carrera de diseño gráfico. After I finished my graphic design, I was always very likely to do sports. So after finishing graphic design, I studied
as a physical trainer. So I did that for some months after I did my graphic design, and I studied it and I practiced it. Siempre he buscado combinar mi pasión y tratarlo de llevar a un punto más allá. I've always looked forward to seek my passion and to take my passion to another level, a little bit beyond. De tal motivo, ya después decidí trabajar de una manera profesional lo que aprendí en la universidad, y es cuando entro al mundo de las artes gráficas. For that reason, I chose to make what I studied as to make it in a professional way. And in that point, I started working in art, in graphic arts, in art design. Es un ejercicio importante y de alto riesgo. Es algo donde trabajo trabajé en equipo por muchos años, y donde los resultados se dieron gracias a la colaboración de muchísimas personas y nos llevaron a tener excelentes resultados en el mundo, en la industria de las artes gráficas. It's an exercise of high risk because you need to work as a team. And that work took us to have excellent results in the graphic areas area. Ahí corríamos con la calidad, el tiempo y el servicio a los clientes y también a los mismos colaboradores dentro de la empresa. There we had to be very aware of the quality, the time and the service. Service had to do with within the business, the which we work for, and also the client. Mi crecimiento y aprendizaje fue mayor ahí, en Refosa, que en la universidad. Aprendí mucho más de las personas y ya en la práctica que en las aulas escolares. In that time, I learned much more what I have learned in school. I learned about working with people, and in practice, I realized and really learned a lot. Después de las artes gráficas, decidí cambiar a otro giro, y fue a una profesión y a un oficio que es un mundo maravilloso, y es el de ser mamá. After having chosen to work in art design, I chose to do something else in a very professional way. I changed completely. I chose to be a mother. Decidí todo el tiempo estar al pendiente de mis hijos, disfrutar de sus avances, de su crecimiento y de sus descubrimientos. Lilia, si me lo repites, porfis, porque mi internet se cayó un poquito. Gracias. Ok. Decido disfrutar cada momento del crecimiento de mis hijos. No quise perderme ni un momento de esa maravillosa experiencia. I enjoyed each moment, and I chose not to lose or to not be at any time. I was there all the time. Tenía muy pocos años de ser mamá cuando llega un evento físico que fue una trombosis cerebral. It hadn't passed a lot of years from my decision of being a mother when I had a brain thrombosis. Afortunadamente, gracias a Dios, a los médicos y a mi familia, salí adelante. Thank God, the doctors and my family, I was able to step ahead and to pass that situation. Y tuve una oportunidad más en esta vida. Eso me impulsó a hacer. And I, uh-huh.
I had a new opportunity in life, so that gave me the impulse. Me impulsó a hacer conciencia, a tener más respeto por la vida y a cuidar más todo lo que está relacionado con la misma. That gave me an impulse to be more conscious about life and to respect it. De alguna manera me sentía frágil y vulnerable porque tuve que dejar algunas cosas de mi estilo de vida anterior. In a certain way, I realized how fragile and vulnerable I was because I had to stop doing certain things that I did before that situation. Hace 13 años, conozco a Jimena Aranalde. Dios me la puso en mi camino y siento que fue una maravilla haberla conocido. 13 years ago, I met with Jimena Aranalde. I am very grateful for that encounter. I am sure that God had a plan for me to meet her. Cuando la conozco, me empieza a platicar lo que es el concepto de Niken y todo lo que nos ofrecía. A mí me abrió un panorama de salvación porque yo estaba segura que todo lo que le iba a dar a mi cuerpo de manera natural iba a ser regresar a poder tener una calidad de vida, que es lo que yo estaba buscando en ese momento para mí y para mi familia. When I met her, she shared with me the Niken concept, and I received it as a salvation, as a new way of helping and improving my lifestyle, having more quality, not only for me, but for my family. And at that time, I was looking for those things. Y es así como decido entrar por el pilar del cuerpo a Niken. Fue lo que más me impactó para mí en ese momento. Lo que más me interesaba era mi salud para seguir gozando de mis hijos y ellos que tuvieran una mamá quien los cuidara. I decided when I got in, I decided to look for the body pillar, the health pillar. That was my most interest at that time because I wanted to keep enjoying my kids and I wanted to give my kids a mother filled with energy. Así que inicia una nueva aventura en mi vida que jamás imaginé y agradezco infinitamente que ese momento se haya presentado en mi vida. So that is how I start this new adventure and I'm very, very grateful for having taken that decision and started. My apologies. It looks like we lost the connection. So let me just get us reconnected. Yeah, thanks, Mike. She wasn't able to change slide maybe because of she needs the next slide. We lost the connection. So let's just see that she can get up on and then we'll continue. Oh, okay. We'll have our guests. Okay. Okay. So perdimos la conexión. Let me just double check on our... Aquí estoy ya. So we're still good. We're still good. Please carry. Estamos bien, estamos bien. Seguimos. Okay, perfecto. Ahora les quiero compartir un poquito de lo que Niken significa para mí. No puedo cambiar la siguiente imagen. Can you help me? I cannot change for the next slide. Let me just... Okay, thank you. Les voy a compartir lo que a lo largo de estos 13 años, ¿qué es Niken para mí? I would like to share what is Niken for me through this 13 years. Son sistemas vitales que mantienen a nuestro cuerpo en balance. They're vital systems that
help us keep our body in balance. Sobre todo algo que se me hace súper interesante es que el concepto de bienestar de Niken nos ayuda a tener, hacer conciencia sobre el bienestar. Nos ayuda a conocer realmente qué está sucediendo con nuestros hábitos, con nuestro entorno y con nuestro grado de estrés. ¿Cómo está afectando a nuestra salud? What I love about the Niken concept is that it helps us to be more aware of what habits do we have, what environment are we living in, and also it helps us to realize the stress levels that we are handling. Por eso yo no vendo productos, ofrezco un concepto. Personas. I do not sell products. I offer a concept. I give information to people. I inform people. Si entendemos lo que está sucediendo afuera, podemos entender por qué es importante cambiar nuestros entornos en una casa. If we are aware of what is happening outside, then it's more probable that we can change things in our home to improve our lifestyle. Y así entonces el cambio será integral y el beneficio será mejor para todas las personas que tengan contacto con Niken. And by that way, the change can be all around and more efficient for the people that are getting involved with Niken. Por lo tanto, ofrece soluciones prácticas y efectivas. Por eso todos nos necesitamos. By that, Niken offers very practical and effective solutions, so everybody can use it. Lilia, tú puedes ya tener el control de nuevo. Okay, gracias. Yo creo que ahí puedes poner go to next. Ajá, sí. Ya. Yeah. Entonces, Niken a mí se me hace algo maravilloso, es como una cosa innovadora, pero práctica, funcional, y que realmente le está brindando a nuestro organismo eso que necesita para que pueda funcionar adecuadamente. I think Niken really is marvelous, is so practical, so functional. It can really give us everything that we need so that our body works as it should. En 2009, elijo desarrollar el mejor producto de Niken, que es el negocio. In 2009, I choose to develop the best Niken product, the business. Así como tuve un evento físico hace unos años, también tuve un evento financiero en la casa, en la familia, hace otro par de años. As well as I had a physical event, as I just told you, I also had, and we also had as a family, a financial event, couple of years. Y nuevamente en Niken vi una gran solución. And then again in Niken, I saw a solution. Yo nunca me había parado a un wellness, yo no había asistido a ninguna plática. I have never been to a wellness preview. I've never attended before any talk or event. Yo seguía haciendo mis cosas que me gustaban, mi deporte y mi diseño. What I kept doing is the sports and my design. Al primer wellness al que asistí, my first wellness, yo no puse atención al wellness. I didn't pay attention to the wellness. Yo me puse a observar a las personas que presentaban en el wellness y que estaban en las portadas de las revistas. I was looking at the people that was presenting and were the people that actually were in the magazines. Ahí hice una reflexión y descubrí que el verdadero negocio se encontraba en la red. And then I realized I realized that the real business was in creating a network. Y decidí hacer una red propia,
de distribución, de difusión y crear una epidemia de bienestar. And I decided to create my own network of distribution, of telling everybody. La última palabra que dijiste, perdón. Epidemia de bienestar. Okay, epidemia. To spread wellness through everywhere. Ahora les voy a decir por qué Niken como negocio. Now I'm going to tell you, I'm going to share why Niken as a business. Lo que yo veo es que cada vez las personas se preocupan más por su salud física y también por la salud financiera. What I can see is that more and more people are aware and worried about their physical and financial health. Lo más probable, si una persona tiene un problema financiero, va a impactar en su salud física. And it's most probable that if you have a financial issue, it's going to impact in your health. Y las personas finalmente están buscando lo que Niken ofrece. And at the end, people are looking for what Niken offers. Contar con Niken como socio comercial es garantía de una seguridad en el tema empresarial. When you count with Niken as a partner, as your social partner, it's a guarantee. It's a guarantee for what it means of the whole business. Así es. Creces en base al tamaño de tus metas y de tus objetivos. You grow by the size of your goals and what you decide to do. Y me considero un medio para que muchas personas conozcan y vivan un estilo de vida saludable. And I do consider a way for many people to live a better and healthier style, lifestyle. Aquí también ya toda esta va evolucionando, vamos evolucionando permanentemente y también lo van haciendo los modelos económicos y financieros en el tema global. We are evolving, and not only us, but the whole economy is transforming. Niken se encuentra también fomentando estas nuevas propuestas financieras. Estamos en un lugar preciso. Niken also encourages to create and move into this new financial proposals, into these new ways of doing the business. So we are in the right place. Y otra cosa que me encanta de este negocio es que cada vez conozco más colaboradores, más personas que tienen el mismo interés y que tengo yo. What I also love in this business is that every time I meet with people that have the same interests and are willing to have this kind of happenings in their life. Pero que también estoy construyendo un fondo de retiro. And I'm building my own retirement. Y también puedo ser, estoy dejando una herencia a mis hijos. And I'm leaving something for my kids. I'm inheriting. Y yo quiero que ellos tengan algo que les dé, aparte de buenos hábitos, un ingreso y que puedan también seguir creciendo con sus sueños y con sus objetivos. And I do like that they're not gonna only inherit good habits, but they're gonna inherit a business that produces and that gives them the liberty to seek and work for their own dreams. Yo les digo que siempre mientras yo me veo mientras más grande, más rica y saludable con todo mi negocio Niken. I tell them that every time that I grow, I become, yes, older, but richer and happier with my Niken business. Todo esto lleva lo que desde siempre he pensado, vivir en armonía y balance. All this includes what I have always thought,
in life, harmony and balance. Gracias a esto, continúo disfrutando de lo que me apasiona. Thanks to that, to all of these, I keep enjoying doing what I'm passionate about. ¿Se acuerdan de la primera lámina? Pues ahí decía que me gustaba la música, el deporte, el arte, viajar. If you remember the first slide, there I told you already that I loved music, traveling, art, nature. Y bueno, lo sigo disfrutando, lo sigo haciendo. And I still do it and I still enjoy it. Ahora cuento con más amigos. Now I have more new friends. Y bueno, también en el tema profesional también he tenido un crecimiento muy importante en mi vida. And in the professional side, I have improved in my life too. Estoy cerca de personas importantes en el tema profesional. I am always near very professional people in this section. Y son personas que, gracias a sus conocimientos y a la generosidad y al acercamiento que tienen con nosotros. And these are people that, thanks to their being so generous and so close to us, podemos crecer todos. Cada quien tiene la posibilidad, pero la decisión es muy personal. Las personas existen, son alcanzables, no están atrás de un video ni en un impresas en una revista o en un manual. We can all improve, learn, and all these people are real, are close. They're not just in a magazine, they're not just in a video, they're just right beside you. Y de la misma manera, voy conociendo y compartiendo con personas dentro de mi organización y de otras organizaciones. In this way, I continue to know and share and work with people not only in my organization, but in others. El transmitir mis conocimientos, el aprender de mis colaboradores, el poder convivir con ellos y crear eventos con contenidos importantes que impacten la vida de otras personas. Learning from others, sharing what I know, doing and organizing events in which with the content we impact the lives of others. Eso nos hace crecer a todos, divertirnos y bueno, seguir haciendo un movimiento proactivo para que las personas hagan conciencia en el bienestar. That has given me growth, and we have fun, and we create proactive actions that help people be more aware of having a better life. Así que a todos ellos siempre les estoy agradecido porque sus logros ayudan a que también los míos se hagan realidad. And I'm very, very grateful to all of these people because all the achievements that they have helped me to achieve what I've dreamed and what I have too. Y yo les puedo decir que todo el momento estamos evolucionando. La vida es movimiento, es ritmo. I would like to tell you that we're always evolving. Life is always in movement. Es una negociación constante, un aprendizaje y está llena de estrategias. It's a constant learning. It's filled with strategies. Y eso nos va a ayudar a trascender. And that really helps us to transcend. Yo sí le sugiero que hay que evolucionar. Y esta frase me encanta y siento que es algo que va muy ad hoc con mi presentación. I always suggest to everybody to evolve. And I would like to share this quote. I think it
goes perfect with my presentation. Muchas veces se nos va el tiempo esperando a llegar a tener un nivel de conocimiento para poder arrancar algo. Sometimes we let time pass waiting for something to happen. Cuando sabemos que el tiempo es el único recurso no renovable. When we know, we all know that time is the only resource that is not, you only have it once. Así que arriésguense, hay que decir sí a las cosas y ya en el momento sobre la brecha aprenderemos cómo hacerlo. So please say yes, risk, and in the way we'll find it out. We'll find a way to figure it out. Así que yo concluyo mi presentación diciéndoles mi eslogan completo de Nikken. I end my presentation sharing my favorite Nikken slogan, which is... Es Nikken, descúbrelo, vívelo. Nikken, discover, live it, enjoy it. Disfrútalo y compártelo como yo. And share it as I do. Muchísimas gracias. Thank you very much. All right, that was fantastic. Thank you, Lilia. Muchas gracias, Lilia. Estuvo increíble. And thank you, Paulina, for the translation. Y gracias por la traducción. We're just going to wrap up with a few notes. Tomorrow there is a presentation in Toronto for those of you who would like to invite a guest. Vamos a cerrar poco a poco. Mañana tenemos una presentación en Toronto para aquellas personas que tengan gente allá. Tomorrow will be on the east end of the city at the Edward Village, North York. Mañana vamos a estar en la parte este de la ciudad, en Edward Village, North York. And Thursday will be on the west end near the airport at the Hampton Inn and Suites. El jueves vamos a estar cerca del aeropuerto en el Hampton Inn and Suites. Jueves is what? Is that Thursday? Thursday. Okay, perfect. Excellent. Okay. Why would you consider this? Consider this. ¿Por qué lo considerarías? A ver, considéralo. One of the things that we find most effective is when people have a chance to experience the products, and this will give them an opportunity for that. Cuando nosotros encontramos que algo se vuelve como muy efectivo y muy impactante es cuando la gente puede experimentar los productos. Por eso. So if you're thinking of expanding your business, expand it in Toronto because this is one opportunity, but there's another. Si estás pensando en expandir tu negocio, esta es una oportunidad y esta es otra oportunidad. I challenge you to invite you to go to this TorontoSummit.net website and just look who's coming to Toronto next month. Mira, estoy muy emocionado y te quiero decir que vamos a tener un evento en Toronto el siguiente mes y quiero compartirte para que veas quiénes van a estar en este evento. The very best presenters and income earners in Nikken from all over the world. Vamos a tener a las personas que más ganan dinero de todo Nikken alrededor del mundo. We're going to have a product launch from Nikken, never before seen. Vamos a tener un lanzamiento de producto que nunca hemos visto de parte de Nikken. We're going to have an industry expert who's written many books on the industry, Richard Brook. Vamos a tener un experto en la industria, inclusive ha escrito varios libros. Aquí están sus libros. And he's well known in our industry as an expert. Y es alguien muy reconocido en nuestra industria como un experto. And Bob Proctor, one of the world's most foremost motivational and personal development coaches. Vamos a tener a Bob Proctor, es una de las personas, uno de los motivadores y personas en el ámbito de desarrollo humano más importantes del mundo. This event is designed to shift our understanding of what's possible and what's true. Este evento está diseñado para que cambiemos y modifiquemos en la forma en la que entendemos las cosas. When Lily was telling her story, I noticed that
she shifted from a product user to a business builder. Cuando Lilia compartió ahora la presentación y su historia, yo pude darme cuenta que ella cambió de una persona que consumía los productos a una persona que desarrollaba y construía un negocio. That's a shift that takes place within ourselves. Ese tipo de cambios son aquellos que suceden dentro de nosotros. And like with Lilia, it changes our life. Y como Lilia, cambia nuestra vida. There are many people who need to know about Niken. Hay muchas personas que necesitan saber de Niken. Because there are many people who would like to change their life. Porque hay muchas personas que quisieran cambiar su vida. And what Niken represents is a life in balance. Y lo que representa Niken es una vida en balance. With fuller expression and greater freedom. Con una libertad de expresión y también mucho más libertad. So I invite you to invite others to this summit. Así que te invito que invites a otras personas a este evento. Again, I want to thank you, Lilia, for your wonderful presentation. De nuevo quiero agradecerte, Lilia, por tu presentación maravillosa. Congratulations on your success and continued success. Te felicito por tus éxitos y que continúe tu éxito. Paulina, thank you for your translation and helping to organize this event. Gracias, Paulina, por la traducción y por participar en este evento. Join us again next week and invite some guests. Thank you. Te invitamos a que te unas la siguiente semana y que invites a otras personas. Have a great evening. Que tengan una muy buena noche.